Saludos, geek and happy Friday, inicio de otro fin de semana que va a estar súper, súper awesome. Bienvenidos al episodio número 8 de Reload. Esto es un programa traído a ustedes por el Puerto Rico Comic Con y aquí vamos a estar dándole un weekly recap de todas las cosas súper cool que están pasando en el mundo de gaming, las series de televisión, películas y los cómics. Como siempre, les saluda Ash Martínez. Y el mío, y yo Rosado, y vamos para las noticias de la semana. Claro que sí, John. Vamos a comenzar rapidito. Esta primera noticia ha estado entrelazada con muchos de los episodios de Reload, en donde hemos estado discutiendo el futuro de los releases de todas estas películas que son súper esperadas. Estaba el caso de Mulan, que terminó siendo eh, teniendo su premiere en el streaming service de Disney+. Plus. Tenemos el caso de Black Widow, Tenet, etc. La semana pasada discutimos que Wonder Woman oficialmente cambió su Fecha para el 25 de diciembre, y que hay unos rumores de que supuestamente Dune puede estar en esa misma línea para estrenar el año que viene en vez de en diciembre. Y hoy vamos a estar hablando de que Disney acaba de anunciar que hay unos cambios en las fechas de los próximos. S estreno para el 2021. Esto incluye la película de Black Widow que fue retrasada para eh, mayo del 2021 y West Side Story, que es el remake del de clásico musical por Steven Spielberg, está retrasada un año, John, un año. Tengo que hablar contigo ah, de esto porque ah. esta no fue un par de meses. Esta está retrasada para el 10 de diciembre del 2021. Y tú sabes. Tú sabes que yo, yo, el que me conoce sabe que yo soy, a mí me encantan los musicales, I love them, y esta era una película que yo la estaba esperando con mucha ansia, este remake, y yo sabía que iba a pasar, pero es que no me estaba esperando que fuera el año, eh, y, y, y me chocó, honestamente. Sí, es que, eh, eh, otra vez, y leemos esto, nos eh, escuchamos como un disco guayao. Este, <laughs> las cosas como están o sea no es tan fácil no es tan uh -huh. fácil y los estudios están viendo eso y ahora um, el, el 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 winter eh, eh, el invierno Winter. ya está llegando. El invierno coming está <Young> llegando <laughs> y se les hace difícil porque también uh -huh. eh, 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 um, eh, explicado por los científicos y por los médicos otra vez que el, el virus es propenso en el frío um, y ya han habido casos eh, eh, de eh, incrementándose. Uh, uh -huh. Pero creo que también a la misma vez esto les da oportunidad también a los estudios a poder este, trabajar más en las películas y también lo, como las oficinas están, puede que estén todas cerradas uh -huh. y solamente ciertas personas pueden ir a las oficinas a trabajar. Esto también yeah. puede, el equipo que tienen de trabajo en sus casas a lo mejor uh -huh. no es el mismo. Y pues se pueden atrasar un poquito o uh -huh. el nivel de supervisión también se puede atrasar porque tienen que mandarle sofados que son bien pesados por y yeah. viceversa. Y es un poquito, el trabajo se atrasa más porque el... el, el, el el proceso es un poquito más lento, ya que no todo el mundo puede estar en el mismo lado de la oficina. Otra Exacto. vez, por los métodos de seguridad que se tienen que estar eh, usando pues, para prevenir más situaciones como las que están pasando ahora mismo. Pero era, era, era de volverse, en realidad. Sí, sí, honestamente. Y algo bien interesante que va a pasar este año, John, es que va a ser el primer año, ya que Black Widow se atrasó, va a ser el primer año donde no vamos a tener ninguna película nueva de Marvel. O sea, que va a ser, un, va a ser este wow. es el año que no van a ver películas de Marvel. Y la película Eternals, que es otra película bien anticipada de, para los fans de Marvel, eh, también se afectó porque va a estar retrasada hasta el 5 de noviembre del 2021. Wow, Ahora hay que hay en cuenta. Y, y, ajá, y hay que tomar en cuenta también que esto es separado de lo que es WandaVision, porque WandaVision ya es una serie para Disney ⁇ Plus que... Yeah. Eh, pues va a estrenar pronto, que vamos a hablar de eso eh, en unos cuantos minutitos. Y uh -huh. también cabe mencionar que hay una película de Pixar que va a salir nueva que se llama Soul, que todavía tiene su fecha de estreno para el 20 de noviembre, pero hay rumores, hay, hay posibilidades de que uh -huh. va a estrenar en la plataforma de Disney Plus. Así que. Veremos. Inter interesante, primer año ever, sin, sin, sin una película de Marvel. Sí, y, big eh, big? Eh, bueno, yo creo que ya el punto, eso iba a llegar, porque ya mm. Marvel tuvo su, eh, eh, su tiempo en cuestiones eh, eh, cine, eh, Cinemático yeah. y, y creo que ya se están enfocando mucho en su, en su plataforma de Disney Plus, mm -hmm. que en realidad, honestamente, como hemos hablado anteriormente, los streaming services son una cosa. Eh, eh, un milagro para todo el mundo que uno se disfruta 10 yeah. mil y pico de, de producciones que y sea. que tengamos lo que nosotros estábamos viendo en la pantalla grande, en el, en, 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 en el futón de la casa, en el mueble en la cama de la casa, que se puede uh -huh. relajar uno a en, en la pantalla grande que uno tenga, dependiendo de tu televisor, perdón, sí, uh -huh. <laughs> pero eh, 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 es algo brutal porque uh -huh. honestamente como cuando vemos The Boys, yo ver The Boys en mi casa es lo mejor que yo puedo ¡Uh! brutal, yo ver estas series de Marvel que van a venir ahora en, en, en mi casa, brutal, obviamente sí. tú le debes, uno quiere a veces ver muchas de esas cosas con, con un surround sound bien grande en el cine y en pero, IMAX con toda la experiencia claro, yeah, claro. en IMAX con toda la experiencia exactamente, pero esa eh, eh, es en los tiempos que vivimos son los tiempos que vivimos, de verdad así es, así es, vamos, yeah. va, vamos a ver qué pasa, pero con Esperando hasta con más anticipación yes. todas, todas estas películas que van a salir. Definitivamente. Y uh, para que sepan, la próxima noticia también tiene que ver con WandaVision y es sobre el trailer que estrenó en la transmisión de los Emmys. Um, el trailer muestra a Wanda y a Vision como una pareja de esposos perfectos sacados en un show de comedia de los 1950. Um, para los que estaban en ese tiempo, ustedes ven que esos eran unos sitcoms o esos televisores esos shows que eran como que side ahí como los lo full house los 70 shows bien gufiado uh, pero para solo darse cuenta a ellos que su realidad no es perfecta cuando la misma comienza a deteriorarse uh, y comienzan a brincar las etapas entonces en este caso cuando van a ver eso parece que esto tiene un feel esto parece que va a tener un feel y lo estábamos discutiendo con nuestro compañero Luis que va a tener un feel de horror Uh -huh. y esto estaba totalmente de acuerdo con él porque y, y tú me dices porque esto cuando em, se empezó a ver y nosotros conociendo ya a lo que es Wanda uh -huh. yo un poquito más en cuestión de pues su origins en los cómics ella también es y uno ella es uno de los uh, 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 héroes más poderosos en el yeah. universo completo porque ella llega a un punto hasta que tiene cierto tipo de control de su realidad pero puede, esto que está pasando, puede que esté pasando ya después que ella perdió vision. Exacto. Um, so, hay que ver eh, qué tú piensas en esta parte de eso, porque a mí me encantó y estoy Sí, yo te que a mí me fascinó el tráiler y. Yo tuve ese feeling de, de, de estas películas de, de horror que, que empiezan como que de una forma, pero entonces, te, y te hacen pensar como que este va a ser el show, están perdidos en la realidad, entonces pues mucha gente puede pensar, pues a lo mejor eh, terminaron en otra realidad después de lo que pasó en Endgame, pero la realidad del caso es que yo pienso que va a ser un twist super mm. cool que Disney Plus se lo tiene, mira. Por aquí, yeah, yeah. de la manga sorpresita para todo el mundo, pero el show, yeah. se, ve, el show se ve espectacular. Y para los que no saben, y también Ashley, um, uh -huh. yo había mencionado que esto yo sé que va a estar bien con la película de Doctor Strange 2. Uh -huh. Y la razón por la que es esto es porque se había mencionado, no sé si todavía es seguro, pero entiendo que sí, por... por uh -huh como ha estado todo, y es que uh, Wanda va a salir en Doctor Strange 2 y el subtítulo de la película de Doctor Strange es Multiverse, Multiverse of Madness. Eso es cierto, y eso es cierto. Sí. So, yo creo que esta serie de WandaVision es going to lead up uh, a esa película. Uh -huh. so, hay que ver porque, acuérdate, Doctor Strange, eh, ese mundo brega con todos los universos. Y vimos que en la película de Endgame, uh, tú vías cuando vieron a, a. Se me olvidó cómo se llamaba, perdón, esa persona que estaba en el tower. Yo creo que es The Great One, o The One, o The Savior. la ah, si me... que tenía el, el, el. La que estaba con este Bruce Banner. Que ah, eso, es la y sí, perdón, sí, mi sí. gente, por favor, de, dejen los en los comentarios dejen el nombre. Sí, porque no me acuerdo para nada. <laughs> pero, eh, y, y ella estaba mostrando las diferentes este, realidades que pudieran eh, transcurrir cuando estaban tratando de perseguir y, 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 y buscar los stones para yeah. pa combatir a Thanos. Uh -huh. uh, pero uh, para añadirle más a esto, el trailer también nos muestra que en... Ciertas escenas, ellos tienen sus costumes originales de los cómics. O sea, <laughs> <laughs> y, y está brutal porque cuando yo vi a, a Wanda, Wanda era como que wow. Entonces, Vision era el más chistoso porque el, <risa> <risa> el costume de él. No era como es el costume del Now, que es como que se ve que es programado y es parte Ajá, de él. Se veía se como que un, un traje viejo, parecido a teletubbie. Pero honestamente a mí me encantó como ella se veía porque, yes. te, y te, te he dicho esto un montón de veces, cuando ella salió en Age of Ultron en esa escena final con su suit, uh -huh. yo dije ¡Oh my God! Y entonces eso, eso es algo que como que nunca volvió, que el, que el, look, de, el look de ella está cool honestamente, pero eh, cuando ya tenía ese sud, eh, yo, yo estaba como que porque esto nunca regresó y, y, y verla sí. con el con el, con el iconic eh, suit que, que, que comenzó lo que fue este Wanda como tal y eh, se veía brutal de verdad yeah, yeah. bien brutal uh, y hay otros personajes que van a salir en la en la serie uh, uh -huh. presentan el, el original el, el original personaje de Catherine Hans como la vecina intrometida de ambos. Sí. Eh, Uh, esta actriz es de verdad que está brutal. Yo la vi de tantas cosas y ella hace... Muchas comedias, ¿verdad? Muchas comedias y ella yeah. está brutal, de verdad. Ella se de loca en todos lados. Yo me acuerdo que ella se en la película de Step Brothers, que ella era la... la ¡Ah, la, verdad! La rubia que estaba loca por es El Step Brothers de Will Ferrell. Y y, 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 ella, y él como que, ¡Ey, para allá, ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. <laughs> también vamos a ver a Tiona Paris interpretando una versión de adulta de Monica rambeau que también eh, fue um, la niña que apareció en película de captain marvel que eso estuvo uh, súper cool, sí. eso es super cool. So, esto también puede que esté presentando que esto o sea, va más allá del futuro de infinity war y de endgame uh -huh. uh, ya que no mentira perdón acuérdase que marvel también eh, captain marvel pasó en los ochenta y pico sí, bela, bela, no, bela, bela, me equivoqué Ve, ahí está. Dale, la al la cogí rápido <risa> <risa> También estrena en la serie Randall Park sí. y Kat Jennings, quienes previenen a que, que previamente han presentado, que se han, han, participado en el MCU. Yes. Uh, no se ha confirmado una fecha todavía de estreno para la serie, pero uh, yo supongo que entre estos próximos meses sea una fecha lejana o cercana se va sí, a anunciar, porque... porque todo el mundo está ansioso por esta película. Dios mío, qué película esta serie, mira para allá. Sí, falla, yo te quería preguntar porque algo bien interesante que yo estaba pensando mientras estaba viendo el trailer uh -huh. es que estoy viendo un shift interesante en lo que es el MCU que veo que ahora ellos están entrando a lo que es el multiverse como tal y explorando yeah, yeah. diferentes realidades y todo eso. Entonces en, en DC... Que en DC uh -huh. eh, eh, eran conocidos por el multiverse y por, yes. por, por distintas realidades, ahora hasta ellos están haciendo un shift en concentrarse en los personajes como tal. Uh -huh. Que pienso que es algo bien interesante, ya que, pues, cada cual había tenido su, su, su fuerza, la utilizaron, y entonces ahora esto es como que una nueva era en donde. Vamos a ver maybe otra parte distinta del MCU, que eso a mí me tiene bien bien pompeado y que, como siempre te he dicho, a mí me encantan las películas de MCU, pero llegan a un punto que ya ellos tienen una cierta fórmula, como yeah. que ya, ya tienen un, un storyline establecido, que pues lo, lo trabajan con todos los superhéroes que presentan y los villanos. Sí, ¿no? Eh, y es eh, eh, verdad, porque con mm -hmm. la también, no solamente la de Wonder Vision va a salir, también va a salir la de la serie de Loki. Y la de. Ay, Dios mío, The Winter Soldier. The Winter Soldier y Falcon. Pero, pero esa se atrasó, esa leí que se atrasó, lamentablemente. Sí. Pero oh, esa también es otra que va a ser. Sí, sí. Y, y la de Loki va a estar bien gufiada porque, como todos vimos en Endgame. Se llevó el Tesseract. Exacto. Así Él se que la llevó, esa, esa y esa es la realidad. Sí, sí, sí. Así que. Estamos ready para toda la serie. Estamos súper estamos ready. Pero John, estábamos en Marvel. Ahora vamos a hacer el jump al mundo de DC como tal. Y es que hay una noticia. Que es súper triste y es que Supergirl va a terminar en su sexta temporada. CW, Warner Brothers Television y Berlanti Productions han confirmado que la sexta temporada de Supergirl va a ser la última, a pesar de que no se confirmó si fue una cancelación o si fue una decisión unánime del equipo. Eh, los escritores. Ya están ahí, eh, powering through, porque ya están comenzando a planificar los 20 episodios de esta última temporada. Y por si no lo vieron, no sé si tú lo viste, John, pero Melissa Benoist, que interpreta a Supergirl, ella posteó una foto súper linda en Instagram y escribió unos párrafos súper, súper, súper chulos, donde estaba agradeciendo a su público y diciendo que interpretar a, a la superhéroe ha sido más uh -huh. que un honor, o sea que eso so, ha sobre, sobrepasado su, sus expectativas completamente. Yeah. Eh, y esta serie eh, hay que mencionar que estrenó en el 2015, primero en CBS y después hizo un brinco para eh, CW en la segunda temporada. Y al ser cancelada, se convierte en el segundo show cancelado que ha salido o ha participado del Arrowverse. Porque ya sabemos que Arrow yeah. no está, ya no, ya no está. No está. Canceló, y pues ahora viene Supergirl. Se me paran y, los pelos. Y, sí, mano. Y pues por ahora lo que tenemos es Flash, ¿verdad? que es, el, que uh -huh. es el, 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 el top show, pienso yo, de, de CW, de, de un superhéroe como tal. Y fue el segundo ah. que comenzó. Exactamente, exactamente. Así que, súper triste. Eh, la, ellos están esperando que esta temporada estrene en el 2021. Eh, ¿Qué opinas de esto, John? Uh, pues es que, honestamente, llega a un punto en que hay muchas cosas que tienen que terminar. Uh -huh. uh, y... Como tú dijiste, en realidad no se sabe por qué es que la serie está acabando. No se, no se sabe, ahí mismo, como ya explicaste, no se sabe si fue una decisión unánime, no se sabe si es que fue una cancelación del mismo programa de CW, de la, yeah. de la cadena de CW. Uh -huh. um, y también, mira, yo no he visto esto el número, también puede que los viewerships hayan bajado. Y los de Flash, de por supuesto, tuvieron que haber subido porque llegó un tiempo en que. The Flash, cuando comenzó a unir esa, esos universos sí, y cuando pues, pasó ese crossover entre universos, estuvo bien brutal. Estuvo brutal. Uh -huh. Eso estuvo espectacular. Que yo decía, Dios mío, quiero sí. más de esto. Y cuando vi a <laughs> Brandon Routh de, de, de para atrás de Superman, yo bien, dije, bien. Te iba a decir, ahora que lo mencionaste algo que sí quería mencionar que sí, eh, Supergirl ya confirmaron que van a terminar, pero yo creo que existe la posibilidad de que ella vuelva porque si no lo sabían, si sí WC tiene una serie en planes que creo que es Lois y Superman Creo que es enfocado en ellos dos, que va a estrenar eh, maybe next year. Así que hay, hay posibilidad de que ella vuelva, a lo mejor en unos cambios también, porque eh, otra cosa que también hay que tomar en consideración es que los, los schedules de los actores que trabajan en estos shows sí. son, son bien, son grueling, ¿me entiendes? Y a veces no tienen uh -huh. tiempo para estar con su familia, a veces y los tiempos que sí tienen libres, pues se dedican a ir a, a distintas eh, convenciones, a conocer a personas y eso. Así que eh, pueden ser muchos factores, honestamente, pero, pero yo pienso que el CW va a hacer un buen trabajo en cerrar esta versión posiblemente de Supergirl, porque no sabemos si con el multiverso sí. si vaya a traer a, a otro, ¿verdad? Exacto. Y también, uh, obviamente, en Broken Record, el mismo problema que tiene todo el mundo, que es el virus que están dando. So, uh -huh. Eso puede haber sido otro factor. Yeah. Pero... Para continuar las noticias de DC y añadirle un poquito con HBO Max, se anunció que esto me cogió por sorpresa también. Yo dije, ¿qué? qué? <laughs> esto, HBO Max le dio luz verde a un spin-off para una serie de la entrega de Suicide Squad a Peacemaker. Peacemaker, mi gente. Uh, que va a ser interpretado por John Cena. Para los que no saben quién es Peacemaker, él es el. Él es como que el, 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 el opuesto a Capitán América. Él quiere paz y amor. Él quiere paz y amor, pero <laughs> no, no duda en, 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 uh, en you know, cometer eh, estos extra pushes que no comete Capitán América. Pero si quieren saber un poquito más, pues mira, vayan los cómics y lo ven y hasta en los trailers de Suicide Squad que enseñaron uh, en el DC Fandom, van a ver uh -huh. un poquito más de él. Pero también James Gunn también participará en el proyecto como un escritor y director de varios episodios, incluyendo el pilot. Y ya tú sabes eh. que ese hombre quiere que todo salga perfecto. Pues claro. Eh, Va a salir, perdón, estoy metiendo a esto. Estate quieto. <laughs> no lo maltraten, sí, maltrate, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. <laughs> <laughs> Pero ese hombre está trabajando muy fuerte desde de sus eh, eh, películas de Guardians of the Galaxy. Sí. Que todo lo que es misceláneo, todo lo que es fuera de, del norm, lo que es extraño para la gente, él lo coge y lo convierte en algo tradicional. Que, eh, eso es algo, eso es una habilidad que ese hombre tiene para coger personajes que las personas no sabían que existían. Eso es y, verdad. Y, eh, honestamente, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tú me dices de eso? Porque sí, es que eso porque... es, a, a mí, a mí honestamente me gusta el hecho de que, porque usualmente, si, si tienes el director de, de esta película y dicen, pues vamos a hacer un spin-off, pues usualmente le pasan la batuta a otra persona. Y, y no es que James Gunn va a estar ahí como que en todos los episodios, pero uh -huh. él, sí, él sí va a estar encargado de, de ¿cómo dice? Este, take care al peacemaker, que todo esté yeah. bien, que el, que el show siga su visión. Y eso es algo que a, a mí me gustó un montón, porque yo sé que James Gunn es una persona que tiene un montón de proyectos, eh, que, que él está súper busy, ¿me entiendes? Eh, yeah. Aparte de la entrega de, de Suicide Squad. Así que eso yo lo encontré súper cool. Y es lo que tú dijiste, porque si yo le soy bien honesta, mi gente... Yo cuando fui a ver Guardians of the Galaxy yo no yo no conocía nada de Guardians yeah, of the Galaxy Rio. y la película me tomó por sorpresa y ellos se convirtieron en uno en en, en el grupo de superhéroes más cool. Que yo había visto dentro, de, dentro del Marvel Universe como tal. Así que está súper bien cool que le esté envuelto, honestamente. Definitivamente. Entonces, HBO Max también ordenó ocho episodios para la serie. Eh, todavía no han, soldado, no han soltado detalles de la historia y cómo va a ser. Uh, uh -huh. Pero la producción también está apuntada para comenzar en el 2021. Esto va a ser luego de que uh, Gunn comience a grabar con los Guardians of the Galaxy Volumen 3. Ya saben uh -huh. que eso viene de cabeza. Yeah, uh, y contará con Peter Safran y John Cena como co-executive producers y Warner Brothers. Yes. Eh, John Cena ya entrando, ya, se, ya le está haciendo la transición de luchador a, sí. a filmmaker y, y actor. Y de sí, verdad no. que esto es una... Eh, yo sé que muchas personas eh, en el mundo de la WWE eh, estaban <laughs> cansados de su personaje, <laughs> de Stone Arms y todo eso, pero honestamente eso es un, un act. Honestamente eso uh -huh. es un act porque es como The Rock. The Rock no todo el tiempo está tú no lo ves todo el tiempo haciendo eso, so, eso todo es un acto y, y, y es parte de eso. Ellos llevan siendo actores desde su mm -hmm. año más temprano y presentándose todas las noches uh, al frente de miles y miles de personas. Ya mm -hmm. ellos estaban a prueba de sustos de ese tipo de cosas. Sí. Uh, estaban al frente de las cámaras y, todo el tiempo. Y, Te puedo ser bien honesta, mm -hmm. es que yo veo a, a, a John Cena mm -hmm. y yo pienso, ¿tú sabes que tú, tú empiezas a ver como que eh, los luchadores que hacen su transición en las películas y todo eso entonces ellos siguen haciendo películas hasta que dan eh, dan ahí eh, con uno que tú dices, sí. este es que yo siento que Peacemaker le va a quedar Oye, muy mal, me leíste ese yo, el pensamiento porque, loca. porque, es que, <risa> <risa> porque es que, yo mirándolo como él es, y entonces tiene que tener esta forma de como que hay que tener paz, pero tú sabes all cause, si tengo que matar a alguien pues a alguien y se acabó, entonces yo, yeah. yo yo de verdad estoy bien en aire por primero verlo en The Suicide Squad, porque ahí es donde vamos a tener el la, tú sabes, el el primer taste de lo que va a hacer este personaje mm. y John, yo no sé, pero hay, hay que montarnos en, en el bandwagon de HBO Max. Ah, también. Porque, yo te, porque, viene, porque viene por ahí, vienen cosas por ahí bien chéveres de sí, el, el DC sí. Universe como tal. Y, y, y es como habíamos comentado, mira, es mejor estar en suscripciones, uh -huh. uh, porque eventualmente tú estás pagando una cadena de, 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 de um de televisión como directivito y todo eso y salen mm -hmm. más barato. Tiene tantas cosas ahí que, mira, ¿por, ¿por qué no? Yeah, ¿Por yeah. qué no? Y aparte de eso, uh, para terminar con la noticia... Eh, esto va a pasar luego de que salga, eh, si no me equivoco, luego de que salga la película de Suicide Squad, porque uh -huh. tan pronto, porque es termine, porque un, un spin-off, spin uh -huh. um, tan pronto él, él comienza a grabar con los Guardians of the Galaxy 3, pues ya obviamente para ese tiempo uh -huh. él va a haber terminado ya con su proyecto de Suicide Squad, si es que no ha terminado uh -huh. ya y están en post-production. eso um, todo esto va a ser un spin-off después de la película. Oye, sobre... no, sa no, sa no sabe nada. Ya tú no me puedes decir nada. Él dice: Yo vengo a trabajar. El que me quiera dar trabajo, yo lo cojo. Usted se está quieto. Así, quieto. Así que. Mi gente, nosotros estamos súper emocionados. Déjenos saber en los comments qué opinan de todas estas noticias, qué opinan de John Cena como Peacemaker. Mm -hmm. Están em emocionados, eh, ansiosos por ver The Suicide Squad, ¿Qué, qué piensan de HBO Max, que básicamente, como habíamos también discutido en episodios anteriores de Redone, que se ha convertido en la casa de el yeah. DC Universe oficialmente. Yeah. Y últimamente, que... déjenos saber qué otro personaje de DC sí. o de Super Squad ustedes creen que debería tener una serie. Yeah. ¿O que no se esperan que puede que hagan otra serie también? Porque personajes de la nada que salen y están teniendo series de televisión. Eh, y la serie no están quedando más. Sa ¿Tú sabes que... qué? No sé por qué pensé en Polka Dot Man. Ay, yo no sé, pero yo también. Pensé quedaría súper cool, quedaría súper cool. Honesta y, si, y si James Gunn está detrás de ese otro spin-off, va a quedar uh -huh. súper brutal. Yeah. <laughs> así que. Estoy de acuerdo. Bueno, ya separándonos de los universos de los superhéroes, vamos a entrar un poco al highlight of the week, que esta semana es súper interesante, porque vamos a estar hablando de The Game Awards 2020. Y es que se anunció que la ceremonia va a ser un streaming de mm -hmm. la, el award show desde de tres locations. Así que va a estar en vivo en Los Ángeles, Londres y Tokio y va a estrenar el 10 de diciembre. Esto va a ser en un formato 4K. UHD, ¿verdad? ¿Cómo es? Ultra High Definition, Ultra High no Definition. Dicen, perfecto Yes Yo no, 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 no soy pro aquí, eso es John Eso es John Y va a, ser, va a ser grabado en estudio Sin audiencias y pre presentado a través De 45 plataformas de videos Globales yeah. Los fanáticos wow. que estén sintonizando Esta ceremonia van a tener la oportunidad De interactuar y participar virtualmente A través de las redes sociales Experiencias in-game y Extensiones interactivas también van a presentar un premio titulado eh, La Nueva Innovación en Accesibilidad para reconocer a los developers de software o hardware que mejoran los proyectos al añadirle los features a tecnología y todo el contenido super cool que ustedes ven en sí. todos estos, estos videojuegos. Y Jeff Kylie eh, usó Jeff, Jeff, Keighley, Ay, disculpe, Jeff, Keighley, Jeff Keighley, perdón. Jeff Keighley, Jeff Keighley. Perdón, my English is not good. No, no te... <laughs> este, eh, Él usó de inspiración el juego de Death Stranding de Hiroko Jima, que él pensó que fue un juego que reconectó a los jugadores en Estados Unidos, y por eso es que él dijo: Los Game Awards este año van de que sí o de que sí. Así que, John, todo esto está súper interesante dame dame tu first impressions de, de, de todo esto esto está brutal uh -huh. uh, primero porque y voy a, voy a comenzar de abajo hacia arriba um, lo de Death stranding y jeff Keighley. jeff Keighley es un súper fanático de hideo kojima yo también hideo kojima es para los que no saben mira están eh, aquí están sí, conmigo están ahí eso que está <laughs> él es el creador de la a mi opinión, la mejor, me van a pelear, como es piedra. La mejor <laughs> serie de videojuegos, aparte de Pega, uno van a decir Final Fantasy, pero en mi opinión es Metal Gear. Y hay muchas razones por las que yo puedo decir Metal Gear y otra gente puede decir, oh, te que me da. ¿Eso es tu opinión, tranquilo, está bien. Zelda, no sé, el que tú quieras. En el el, 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 mi corazón dice Metal Gear. <laughs> pero... Eh, eh, él es un fanático de Supercruta, entonces hablando de Death Stranding, Death Stranding sí fue el juego que también reconectó a los Estados Unidos porque es parte de su historia, en la historia mm -hmm. uh, uh, los Estados Unidos están divididos uh, uh, y para no darle muchos spoilers, para que las personas se interesen, ya con esta noticia, si quieren jugar algo de Death Stranding, um, el, el juego se trata mucho de esa división y coge muchos elementos de las cosas que ahora mismo están pasando en el mundo, Así es. que en realidad este juego, cuando salió cuando este juego salió, estaba onto something. Y uno uh -huh. decía, wow, espérate, ¿qué está pasando ¿Y cu aquí? ¿cu cu ¿Cuándo fue que salió el juego? El, el, si no me equivoco, este, este juego salió el año pasado, si no, no me equivoco. Entonces, cuando llegó el 2020, uh -huh. el juego hacía tanto sentido. Mira, se me paran los pelos. Que eso yo leí también. Hay un, hay un, eh, yo creo que Hideo Kojima, y el, yo creo que por eso, yo, Hideo Kojima firma un NDA con la gente militar o con mucha gente, porque el tipo sabe todo lo que va a pasar antes de que pase. Hace. O sea, en el juego la gente no se puede tocar, la gente no puede salir sin tener protección. La, la lluvia es, es, es ácido, verdad? Es la lluvia es ácido. ácido. Eh, 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 la muerte está viva en ese mundo que la muerte uh -huh. te puede seguir. Um, pero el punto es que quieren reconectar de todos los estados y las uniones para que vuelvan a ser una nación. Ya no, en ese juego no son una nación. Jeff uh -huh. Kelly lo que quiere hacer con esto es inspirarse de ese juego para poder unir a Los Ángeles. Londres, que es el, no, el, el noreste, si no me equivoco era del norte, sur, este, si sí, el noreste, <risa> <risa> y, sure, y, sure. y el east, Tokio, <laughs> que son tres diferentes uh, uh, continentes entre uno y el otro, uh -huh. um, uh, y, y unirlos, y, y hacer esta presentación tan brutal que eh, honestamente, lo, los videojuegos de verdad unen, a todo el mundo más que las películas, más uh -huh. que cualquier otra cosa, porque eh, tú puedes jugar múltiples con tanta gente del mundo que, que se unen, hacen equipo, a veces, sí. a veces insultan, sí. pero o sea, es, especialmente es, también, y, y nosotros nos hemos dado cuenta a larga distancia, jugar con los yes, familiares, que, que los, eso uh -huh. es una forma súper cool de conectar con la familia uh -huh. también. Y el hecho de que también hayan desarrollado este premio uh, de innovación y accesibilidad uh -huh. a los developers por su software, hardware que han creado y los fiches de tecnología que le han añadido con su contenido y también es uh -huh. algo brutal porque esto también eh, eh, vuelve otra vez a lo que era Hideo Kojima. Yo creo que Jeff Keely estaba brutalmente inspirado tanto de él por, y yo igual, porque él, um, como muchos de sus uh, pioneros, uh, él fue de los primeros, sino el primero en innovar el juego de Metal Gear, el primero que sale en PlayStation 1, y uh -huh. convertirlo como si fuese un action thriller con, con, con películas, con cutscenes, y que fuese de tanta acción unida en una en el otro, uh, que hacía esa transición de que esto es un videojuego o una película. Sí. Y, y sí. a la misma vez el motion que te permite como que a, 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 a break and forth walk, como que trascender fuera de la pantalla como por ejemplo había una situación en el juego que tú tenías que buscar el código de, una, de un personaje que se llama Mero para poder llamarla pero si tú uh -huh. no nunca lo conseguías no ibas a pasar de esa tabla y Exacto. como único tú lo hacías era corriendo por cientos y cientos de números en el codex, en el número que tienes que llamar o simplemente lo que tienes que hacer era esto Yeah. Si tú tenías PlayStation 1, tú lo que tenías que <laughs> era sacar el libreto de instrucciones, buscarlo sí, wow. y ahí estaba el número que tú tenías que marcar <laughs> de Codex para llamarla. Wow, y bien. ahí tú podías seguir el juego. Eso, eso está brutal. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Cuando, lo, venía, cuando venían sí. los panfletos. Wow. Sí, mano. Y, 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 y esto está brutal porque yo tengo esperanza de ¿verdad? que este sea el mejor. Uh, Game Awards que ha salido porque, yeah. igual como el, el, el DC fandom, ellos, eso ese, ellos eh, eh, cogieron el streaming service y escogieron su lo que era un con, eh, 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 como el Comic Con y todo eso, era su primer eh, streaming service uh -huh. uh, y lo revolucionaron. Y ahora tú ves que todo el mundo y Jeff Keighley ahí mismo lo dijo que, ese, que él, él está cogiendo notes de todos los streaming service awards que han salido. Y de, y de también, los fanáticos también, las cosas y de que los, los fanáticos. Billy. Y de los fanáticos, y también estuvo pendiente a los Emmys también, uh -huh. um, y de la manera en que los awards es, es, a, habían sido presentados, porque los gaming awards es, se relacionan un poquito más con los Emmys, pero en cuestión de, de, de presentación, de entretenimiento, se relaciona un poquito más uh -huh. con los Comic-Cons. Sí. Pero honestamente, esto para mí, yo estoy súper ansioso porque quiero ver qué pasa con esto, porque este va a ser el próximo service, que yo, más estoy anticipando, uh -huh. uh, y sé que va a venir uno también de, de Disney, de Marvel, van a... Y yo, todo el mundo va a ser uno, ¿creen? Sí, 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 claro. Todo el mundo va a hacer uno. Eh, pero es como dicen, the new normal, ¿me entiende Ahora, uh -huh. ahora, ahora pues... Es que estamos en unos tiempos que es como que eh, tienes que hay, que, hay que empezar a hacer cosas nuevas, porque si no, pues la compañía, muchas de las compañías pueden ser que se queden flat, ¿me entiendes? Yes, porque yes. no, ya no existe tanto como que el, el, el meeting up, el que la gente vaya en bonches a los sitios, el que la gente pueda ir en persona. Y honestamente, yo, yo estoy bien ansiosa por ver esto, esta ceremonia, porque conociendo cómo son las personas de los videojuegos y, y las cosas que ellos presentan yo creo que va a quedar súper espectacular y lo más importante es que viene de, de una inspiración de unir a las personas yeah. y viene de, 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 de la pasión de los fanáticos porque pues, eh, él ha estado en contacto con muchos fanáticos para ver qué es lo que ellos quieren ver en este tipo de ceremonia uh -huh. y eso es algo que yo siempre encuentro que cuando lo hacen de esa forma es Primero que es súper importante, porque el público es, pues nosotros apoyamos las cosas que nos gustan y pues eh, nosotros a veces pues llevamos el, el, tú sabes, el barquito para que, para que llegue sí. hasta el final, apoyando, apoyando un proyecto, una película, etc. Sí. Y, y, y pienso que es súper cool que él esté tomando todo eso en nota para que sea una ceremonia exitosa y que todo el mundo salga pues complacido de esto. Y honestamente, yo iba a mencionar el DC Fandom también, tengo más o menos los mismos vibes, pero...

Como, como te dije, el, el, el mundo del gaming ahora mismo está a un nivel espectacular y, y, y por lo menos tuvimos una prueba de eso, más o menos, de lo que fue el showcase del PS5. Pero esto va a ser más interesante un mm -hmm. poquito porque va a estar en vivo de sí, three locations, sí. ¿me entiendes? Y sí. yo pienso que va a quedar espectacular, de seguro. Me voy a sentar a verlo porque este ha sido el año. Yo, y, y le pueden preguntar a John, yo que nunca me sentaba a ver. Yo creo que la única ceremonia que yo veía era los Tony Awards porque era de los musicales. Y, la, y, las, y las otras eras se me hace bien difícil sentarme a verlo. Y este ha sido año que de verdad he, he encontrado que estos eventos virtuales están brutales. Y me gusta yeah. sentarme y verlo, y, y estar en la computadora. Y oh my god, y qué sé yo, entonces interactuar con, con otros fanáticos también. Así que las expectativas están altas. Y estamos excited y hay que ver que cómo van a ser también para los juegos que van a reconocer. Sí, porque. porque yo, sí, yo sí sé que él mencionó The Last of Us Part 2, que, que, que bueno, porque yo sé que ese juego ha sido bien controversial, pero yo creo que merece un, un buen reconocimiento recognition también por, por todo lo que pudo hacer, así que. Uh -huh. Y también, y En realidad, sí, es algo eh, eh, hablando de Last of Us, eh, Creo que es un juego que de verdad se merece mucho reconocimiento. Y para los que no saben, en nuestro canal de Legacy Universe, nosotros tenemos ya un discussion uh, sí. a, a, arriba, uploaded. A el que quiera saber, el que haya jugado ya el juego el que lo haya terminado, si quiere interesarse en nuestra opinión, puede mm hacer -hmm. a nuestra página de Legacy Universe en YouTube. Ah, y puede ver si nuestras opiniones y nuestros uh, uh, um, uh, resultados finales nuestros pensamientos fueron los que uh, también uh, uh, se ataron a los de usted uh, pero sí esto eh, eh, ha sido un año, como tú dices, eh, innovador. Aparte de que muchas cosas, pues malas han pasado, a, han salido también, han florecido muchas cosas buenas, cosas que pues, estaban en la oscuridad y, y, y personas y ideas que a veces estaban eh, eh, dormen, dormidas, que pues esto los ayuda a las personas a levantarse, a despertarse y decir: Espérate, uh -huh. yo puedo tener este tipo de, 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 de yeah. relación, puedo tener este tipo de trabajo, puedo hacer esto, puedo hacer los otros, podemos yeah. innovar más en nuestros en nuestro proyectos. Ha sido un año también de mucha revolución en todo uh -huh. el sentido de la palabra, en todo el uh -huh. sentido de la palabra. Así es, definitivamente, así que Corillo, el 10 de diciembre, no se lo pierdan, The Game Awards 2020, que de verdad que nosotros pensamos que esto va a estar súper, súper espectacular, así que muchas expectativas ahí. Bueno, John, y pues hablando, ya que estábamos hablando así de las expectativas de los Game Awards. La pregunta que te hago, ya que si vieron el episodio de Geek Recon, el Geek Recon Pod, que es todos los miércoles eh, en vivo en Facebook y YouTube aquí en el Puerto Rico Comic Con, estaban hablando de las consolas. Ya tú sabes que está pasando <laughs> la, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra entre las consolas. Ahora te pregunto a ti, John: ¿Team Xbox o Team PlayStation? PlayStation, eh, PlayStation, PlayStation, PlayStation. <laughs> Ya sí, siempre. ¿qué es esa pregunta? <laughs> es, eh, honestamente, mira, el PlayStation... Honestamente, no, sí, nosotros somos Team PlayStation. Y sí, mira, <laughs> bueno, pueden decir fanboy o lo que sea, whatever, whatever. Pero en realidad eh, 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 ha, siempre he sido PlayStation desde el momento en que yo nací. Yo también. Yo, 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 me, yo tuve una transición del Sega al Nintendo, Uh, uh -huh. El PlayStation tuve uh -huh. mi Xbox, tuve el primer Xbox porque mi tío me lo regaló. Uh, tuve, pude jugar el segundo porque mi tío lo tenía y pues ese tiempo yo podía porque él estaba, eh, yo vivía con él en ese momento y de ahí no ha pasado nada porque uh -huh. todo. Todos los juegos que ha tenido el Xbox, yo los he podido tener en el PlayStation. Y las exclusividades que ha tenido el PlayStation son las que me gustan, no las que ah, tiene el Xbox. No soy tan fanático de, de Halo, de um, Gears of War, y es un juego que es bastante bueno. Uh -huh. Pero, no, eh, PlayStation. PlayStation, ¿verdad? PlayStation. Así. De, no, déjenos en los comments si ustedes son Team Xbox o Team PlayStation, a ver qué es la que hay. Pero yo, espérate. Exacto, sea, yo te iba a decir, Le estoy dando al público la oportunidad no. de que comenten de qué equipo son, <laughs> ya que esto es un tema que va a seguir hasta que salgan las consolas y hasta después <laughs> eso va a ser infinito. Mira, para mí yo soy Team PlayStation porque yo a mí me gustan los videojuegos. Yo no soy una gamer así super pro como lo es John. A mí, la mayoría de las veces, me gusta como que sentarme y verlo jugar y disfrutarlo del gameplay. Y los juegos que yo juego son como que bien: este, Mortal Kombat, a lo mejor Crash Bandicoot. Eh, lo, de los juegos que van a salir super heavy, tiene que ser uno que de verdad que a mí me encante, como Spider-Man por ejemplo, Tomb Raider, para yo de verdad sentarme y, y, y jugar y, y yo juego easy, mano. Yo no soy, yo no soy una pro, pero, <laughs> pero, eh, yo, yo soy Team PlayStation porque yo me crié con el PlayStation, yo, mi. Yo tuve un Nintendo. Eh, pero la, eh, nunca se me olvida, había un feeling tan especial con ese primer Playstation y darle al botón y que se abre y pones el CD yeah, y, yeah. y empiezas a jugar y entonces como estábamos yeah. mencionando eh, eh, lo de los, los panfletos que tenían, los libritos con las fotos y todo eso y es que mi, mi infancia fue con PlayStation. Y yo, cuando era bien chiquita, yo era, yo era gamer. Porque, pues, cuando uno es chiquito, pues uno no piensa en, en ciertas cosas y uno se lo disfruta. Y ahí de adulto, pues, hay otros factores que entran. Como a mí me da mucho estrés cuando yo juego. <laughs> eh, pero ya, yeah, yo soy Team PlayStation por los recuerdos que, que, que tengo de, de mi infancia. Y pues yo empecé con el PlayStation 1 y después brinqué al PlayStation 2. Y. Yo creo que después de PlayStation 2, pues yo lo dejé. Y después cuando después yo te conocí, tú tenías el PlayStation 3, me acuerdo. El 3, sí. Que, que honestamente, cuando yo conocí a John, ahí fue que volvió eh, el, el gamer side of me, porque John estaba juqueado con, con el PlayStation 3 que tú ¿Y cuál jugabas. Era el, Uncharted, Ajá. me acuerdo. Estaba jugando Uncharted para ese momento. Sí, no pero había otro, había otro juego que tu mamá decía, ¿esto es una película o esto es un juego? ¿Cuál, ¿Te acuerdas cuál era? Hay tanto. Mero cuatro Sí, pero tú lo eh, no jugabas pues, sí, todo. Pues, sí, 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 sí. Eh, era Mero gear, mi gente, Mero Gear aquí. Sí, oye, sí. Te iba a decir... Gear, mero mero mira... Gear. A mami, si estás viendo, nosotros jugábamos con mi mamá y ella se sentaba y ella, Dios mío, pero es que esto es como una película, esto es como ir al cine. Y se lo, ella, se, <laughs> ella se lo disfrutaba. Así que honestamente, yeah. yo, yo soy team PlayStation por esa razón, porque la, la, las memorias más, los memories más cool que yo tengo son, son con PlayStation y con Nintendo, porque yo también tenía, llegó un punto que yo tenía PlayStation 2 mm -hmm. y el Nintendo 64 también, que, yes. eh, que para mí fue una consola... Súper, súper, súper cool. Super. Que, que, ¿Y cool. Y que compramos el juego de Mario, del, el, el 35th Anniversary, Bien, y ahora no estás como carillo, que. Yo, yo ¡Mira, ya pegué un grito! ¡Uh! Yo <laughs> llego, ya, ya tengo como ocho estrellas, me faltan unas cuantas, pero me estoy a seguir jugando. Pero ahora, sin... Estamos hasta las 7 <laughs> de la mañana gritando ella eh, ahí porque se cae por, por la nieve ahí. <risa> <risa> porque ma Mario es loquito, Mario es loquito, y eh, a veces estás como que, y yo como que, pero cálmate, déjame. <laughs> <laughs> pero pero sí, o sea, definitivamente team PlayStation aquí también. Así que ya tú sabes. Ya tú y, sabes. Y, 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 no, y estamos ansiosos por tener el PS5 y todos los juegos que vienen, especialmente Spider-Man en mi caso. Y yo sé que Payón es hay otro juego, pero sé, no vamos a hablar algún día. No vamos a hablar algún día. <laughs> eh, pero nada, Corillo. Vamos a cerrar aquí con esto. Hasta aquí el episodio hoy de Reload. Les recuerdo que esto es presentado por el Puerto Rico Comic Con. Pueden seguirlos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, bajo PR Comic Con, y así pueden disfrutar de otros shows que tienen. Ellos hacen los Puerto Rico Comic Con Sessions, y todos los miércoles estrenan el Geek, Greek and Pod a través de Facebook y YouTube. Y como siempre, mi gente, también recuerden conseguir todo su gear en geekweekend.com. Eh, que siempre hay gorras, t-shirts, juguetes, hay muchos collectibles. Y también pueden comprar su Hero System, que lo pueden, perdón, no lo pueden comprar todavía, pero lo pueden preordenar, Que está en producción. Y el Hero System es el único bulto en el mundo que está diseñado específicamente para las convenciones de Comic Con, de fandom. A ver si ahora lo dan en vivo, el, el DC, todas esas Comic Con conventions que pueden store sus comic books sus pubs y pueden store también sus consolas que también está diseñado para poner sus consolas allá adentro tiene hasta un zipper diseñado que está a la espalda para que pueda proteger cualquier error que se pueda cometer o alguien que venga a hacer se lleve el pop especial de su día o sea que tiene la seguridad más grande que ustedes se pueden esperar esto estaba diseñado con sumo detalle cada año que pasaba el Comic Con, créeme que este es el perfecto burto, el Hero System, para sus experiencias en el Comic Con. Así que no olviden prolongarlo porque lo van a perder, créanme. Bueno, mi gente, y como todos los viernes, también les recuerdo que nos pueden seguir a nosotros en nuestro canal de YouTube bajo The Legacy Universe. Nosotros hacemos videos de gaming, discusiones de series de televisión, de películas, discusiones de videojuegos que nos gustan y uno que otro video súper random, funny para ustedes, geek -cricans, que están sintonizando el episodio del de día de hoy. Les dejo saber que este fin de semana va a estar súper cool porque vamos a seguir jugando Avengers. Vamos a tener una discusión de Enola Holmes, que es la nueva película que salió en Netflix. Sí. Y recuerden que todos los fines de semana estamos discutiendo todos los episodios que salen de The Boys Season 2, yes. así que este... Fin de semana vamos a estar discutiendo, creo que es el episodio número 6, así seis. que sí, así que estén pendientes todos los fines de semana estamos lanzando eso y también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram bajo The Legacy Universe, así que no se olviden de darle subscribe, like, follow toda la cuestión, <laughs> mi gente ya lo saben. Pero bueno, mi gente muchas gracias por estar con nosotros en este viernes y nos vemos en la próxima semana.